más ruido, escóndete. Espera, espera, espera. Escóndete detrás de mí. Agáchate. Shh, no hagas ruido. Espérate. No, Nikki. No te rías, nos van a ver. Vamos. Son los tacones. Rápido. Escóndete. No, y no, abajo, abajo. Escóndete. No vayas a salir hasta que te avise, ¿eh? Escóndete, escóndete. Gracias, buenas noches. Gracias. Quédate quieta. ¿Ya? No, espérate. Listo. Ya puedes salir de tu escondite. No puedo creer. Es lo más cool. Espero que tus padres no me maten cuando se enteren que te escapaste, ¿eh? Ay. No te preocupes, algo se me va a ocurrir para inventarles. X, ahorita lo importante es que lo vamos a pasar increíble. Nikki, la mesa está servida. ¿Me oíste, hija? Sé que estarían aquí. Me encanta, siempre me ha encantado su grupo de pesadillas. ¡Ay! ¡Ay, Nicky! ¡Cuidado, Nicky! ¡Cuidado! ¡Bájate! ¡Cállense! ¡Auxilio! ¡No nos hagan daño, por favor! ¡No nos hagan daño! Salsero, ¿vamos a seguir utilizando los mismos códigos? Así es. Salsero. ¿Han visto a Nikki? Señora. No, señora. Yo pensé que Nikki estaba en su recámara con la señorita Ferretti. No, no, Arriaga, de allá vengo. Tal vez salieron a dar una vuelta por el jardín o están en el invernadero. ¿Quiere que vaya a buscarlas? Sí, sí, por favor. Gracias. Señora, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted autorizó a Guzmán a ausentarse? Sí, salsero. ¿Por qué? No estoy de acuerdo en que los escoltas se acostumbren a pedir permiso cada vez que lo necesiten. No conviene. Se relaja la disciplina del grupo. Salsero, no contraté robots, sino seres humanos que tienen necesidades. El que Guzmán esté ausente de su trabajo unas cuantas horas no afectará en nada a la seguridad de esta casa. Muy pronto vas a tragarte tus palabras, Victoria Barbanera. Ya recorrimos hasta el último rincón de la mansión. Ningún rastro de ellas. Conociendo a Nikki, seguro convenció a Kendra de irse a escondidas. Pero me acaban de decir los vigilantes que la señorita Kendra Ferretti iba sola en su auto. Seguramente son ellas. Ojalá. Porque es muy peligroso que Nikki haya salido sin escolta. Esa hija tuya no mide las consecuencias de sus actos. Por favor, Nelson, no me pongas más nerviosa de lo que ya estoy. ¿Con quién habla, Arriaga?
Es un oficial de la policía. Arriaga. Arriaga. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a mi hija? ¡Hablen! El oficial me acaba de entregar esto. Es el bolso de Nikki. ¿Dónde está? Es el bolso de Nikki. Al parecer, la señorita Nikki y su amiga Kendra han sido secuestradas. ¡No! ¡No me diga eso, por favor, no! ¡No me diga eso! ¡No, mi hija, no! ¡Mi hija, no! ¡Arriba!